calcula. ¡Chicos! ¡Mucha gloria! Jessica está en la clínica. ¿Qué le ha pasado? Su mamá le sacó la mugre. La policía la está buscando, pero no la encuentran por ningún lado. Esa vieja desgraciada. Todos la hemos estado buscando, pero no está. Necesitamos ayuda. Ya pues, vamos a buscarla. ¡Qué bravaza la tía! Una abusiva es lo que es. Vamos a darle su merecido. Vamos. Jackson. ¿Qué pasa? ¿Marcos te ha contado un chiste? Es sobre Jessica. Se la han llevado a la posta. Su mamá casi la mata a golpes. Hace tiempo que deben meter presa a esa tía. Eso querían hacer, pero se escapó. Están buscándola para lincharla. No cuentes conmigo por eso. Yo tampoco quiero lincharla, pero esa mujer está enferma. Pero ni tú ni yo podemos hacer nada al respecto, pues. Que te amo demasiado, no me dejes parado. Ven. Qué lindo suena. Me encanta. De verdad me encanta. ¿Te gusta? ¿Es tuya? Sí, pero me falta terminarla todavía. ¿Por qué no sigues tocando? ¿Y si entramos a mi casa? No hay nadie. ¿Qué dices? No hay mucho que pensar, ¿eh? Está bien. ¿Pero me tocas algo? Te toco lo que quieras. Baboso. Pásame, pásame. Despacio. Con cuidado, no, golpea. Eso. ¿La tienes? La tengo. Ahí está. La tengo. ¿Respira? Sí, sí. ¡Tenemos una emergencia! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! ¡Un médico! Perdón, perdón. No sabía, perdón, mucho perdón. ¿Cómo les puede gustar eso? ¿Gustar qué? Nada, cosa de viejos. ¿A dónde vas? A chambear, pues. ¿Me puedo acompañar? Bueno, si quieres. Oye, ¿a que no adivinas? Mi viejo consiguió una chambita en el banco. Ay, ¿estás creyendo? Te lo juro por la Sarita y por mi madrecita. Ah, avanza nomás. No, así que solo estudio y trabajo en la monita. ¡Coco! ¡Ya voy! Por suerte, ningún órgano vital ha sido comprometido. ¿Eso quiere decir que se va a poner bien, doctor? Aún está delicada. Está débil, anémica, mal alimentada. Además de los golpes y quemaduras que tiene en todo el cuerpo. Esta niña ha sido maltratada desde hace mucho tiempo, señores. ¿Quién le ha hecho esto? Su madre. Esa mujer debería estar internada en un hospital o en la cárcel. Sí, lo sabemos. ¿Hay algo más que podamos hacer? Lo mejor sería llevarla a una clínica o un hospital donde le hagan un chequeo general. Jessica, tranquila. Tranquila, somos Lucía y Gonzalo. Jessica. El doctor dice que te vas a recuperar, que te vas a poner bien. No te preocupes de nada, ¿eh? Nosotros te vamos a cuidar, ¿no? En el naranjito hay buen calor humano, lo digo yo así. Escucha a mi hermano, hay gente muy... ¡Gracias!
¡Tatán! Miren todo lo que he traído para comer. Gaseosa, jugo, galletas, agua, pizza. ¡Qué rico! Hay de todo. Gonzalo. ¿Qué cosa? ¿El médico no dijo que tenía que alimentarse? Pues bueno, he traído aquí. Exagerado, ¿no? Mira, un golpe vitamínico que nos hace falta. Las galletas más ricas del mundo que tanto te gustan, las coronitas de fresa. Como te conozco, unos juguitos muy ricos por acá. Hay de todo, hay de todo. Estás loco. A ver. ¿Te abro el juguito? A ver, vamos a ponerlo por ahí. Para que vaya tomando algo y de comer. ¿Qué puede ser de comer? A ver, vamos a ver qué le gustará a Jessica de comer. ¿Qué querrá comer? Concéntrate. ¿Qué querrá comer en este momento? Tal vez un sándwich de camello con un huevo de codorniz. Bien revuelto. ¿Pero dónde voy a conseguir eso, por Dios? Una empanada. Una empanada, te he dicho. Una empanada. Una empanada. Ajá, muy bien. Sale una empanada para la mesa 4. Así que es empanadita. Mira qué rica. Gracias. De nada. Buena, Mona. Deberías dedicarte a la música profesionalmente. ¡Qué graciosito estás! ¡Nos vemos! Ven, quédate a mi lado, que esto es demasiado. No me dejes parado. Ven, vi que me has extrañado. No es justo el que me has olvidado. Yo sigo enamorado de ti. ¿Qué tal? ¿Te gustó? No sé. ¿No te gusta, no? No, no me gusta. Me encanta. Está linda. Me gusta escribir poemas, cositas, canciones sobre todo. ¿Por qué no te tocas otra? No. Ahora te toca a ti. Quiero que bailes para mí. ¿Que baile? ¿Aquí? No, en la discoteca de Pueblo Nuevo. ¿Qué dices? ¿Vamos? Ya, vamos. ¡Uy, suave! Jessica, ha venido a visitarte Combo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jessica? Quiero verla. Caramba, ¿dónde está? ¡Ah! Oh, ya te vi. ¿Qué te vi de mí? Te voy a poner 1,000,000 soles de multa. Oh, por mirarme de esa manera. Y no vuelves a entrar al colegio hasta que tu papá pague la pensión. Una pizza, me la como. A ver quién soy. A ver. ¿Qué me mira, chibola? Ten cuidado nomás, ¿eh? Que te pinto toda la habitación, ¿eh? Loki. ¿Perdón? No te me acerques, chiquilla, que te pinto la cara. No se preocupe, no pienso acercarme. Solo vengo a decirles que van a pasar unos enfermeros a recoger a Jessica para hacerle sus chequeos. Ah, estoy bien, de acuerdo. Gracias. Anda. Gracias. Hola. ¿Hay alguien por aquí? ¡Sí!
Hola, pa. ¿Todo Hola. Bien? Sí, bien. ¿Y cómo van los estudios? Como siempre. Me alegro. No quiero que los descuides por andar con el pintorcito ese. Papá, el pintorcito, como tú le dices, tiene su nombre. Ah, sí, ¿no? ¿Y cómo va la relación entre ustedes, ah? Bien. Lo fui a buscar a su casa, pero no estaba. Berta le dio una paliza a Jessica. Y Gonzalo y Lucía la llevaron a la posta médica. ¿Me dices que Lucía acompañó a Gonzalo? Tranquila. Ese estúpido, digo, ese Gonzalo, estando contigo no tiene ojos para otra mujer. Y menos Lucía. Y si los tuviera, yo se los saco. Ay, papá, por favor, ¿quieres? Te estoy defendiendo. No quiero que me defiendas. Estoy bien grande ya para hacer mis cosas sola. ¿Entendiste? Mira, si él no se mete contigo, yo no me meto con él. De acuerdo. Además, lo he invitado esta noche a cenar en casa, en familia. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Por Diosito. Creo que no te he agradecido por hacerte cargo de todos los gastos de la clínica de Jessica. No, no es nada. Lo que hay que ir pensando es dónde vamos a ubicarla cuando regrese el naranjito. Yo creo que ella puede estar en el cuarto con Miss Lady. A eso sí, dudo que Flor se haga cargo de la crianza y todo eso, ¿no? Aparte de ser una gran responsabilidad, también es una boca más, un gasto. ¿Tú crees que Flor esté de acuerdo con que le dé una mensualidad para cubrir los gastos de Jessica? Así podríamos colaborar todos. Está dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a Jessica, ¿verdad? Sí. Menos pagar las multas de combo, ¿eh? Bueno, de ser así, yo creo que no hay ningún problema. Flor aceptaría. ¿Y Miss Lady? Miss Lady también. Ah, pero eso sí. Seguramente que le va a pedir más propina, Flor. Hasta en eso soy capaz de colaborar. El caso de Jessica me ha removido el corazón. ¿Qué tal le fue? Muy bien, ahora solo falta recoger los resultados de los exámenes. ¿Y eso para cuándo? Mañana temprano. Si te demorabas un poquito más, Lucía se comía todos los dulces. Qué fresco eres, ¿no? Tú empezaste con las galletitas. Yo empecé, pero tú te las terminaste comiendo todas. ¿Quieres que la ayude a subirla? Sí, por favor. A ver, por acá. Por aquí el pasito. A ver. A ver, te levanto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo crees esta niña? Se me cae. Ahí, con cuidado, hermano. Eso. Permiso. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? ¿Aló? Hola, me acabo de enterar lo que pasó. ¿Cómo está Jessica? Bueno, tiene unos moretones, pero ya todo está bajo control. Ay, me alegro. ¿Y siguen todavía en la posta? No, no, le hemos traído aquí a una clínica a Lima. La van a tener en observación hasta mañana. Ah, ya. ¿Y quiénes le están acompañando? Solo estamos Lucía y yo. Ah, y dime, ¿no quieres que vaya para allá a acompañarlos? No, no. Ya está viniendo Miss Lady Flor para hacernos la posta. Ah, entiendo. Bueno, entonces le envías un beso gigante de mi parte a Jessica y no te olvides que mi papá te está esperando para cenar. Ah, sí, verdad. Gracias por hacerme acordar. Chao. Chao. La tía ya se fue del pueblo, ya. Con la gana que tenía de meterle un patadón a esa abusiva. ¿Y? Nada. Nadie la ha visto. ¡Acá la encontré! ¡Que no escape! ¿Dónde? ¡Apúrese! ¡Vamos! Y así, sin darme cuenta, estaba metido en medio de un lío con los codos por intentar salvar a Mona y ahora no sé cómo voy a salir. Eso te pasa por ser buen samaritano. Bueno, pero de otro lado habrá tenido su compensación. Mira, Mona es guapa, atractiva, simpática. No voy a negar que no ha habido acercamientos entre nosotros. Pero de ahí estar enamorados, no. Ah, pero loco vos piensa eso. Sí. Y ahora me cela a mí en vez de celar a su hijo.
Hasta me hizo un escándalo cuando me encontró hablando con mi representante. Ya, pero no hagas drama tampoco, ¿eh? A lo mejor la farsa se convierte en realidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú mismo acabas de decir que Mona te parece atractiva, guapa, ¿no? A lo mejor te enamoras de ella y te casas. No, no, gracias. Ya pasé por eso y no pienso repetir el plato. ¿Eres casado? ¿Divorciado? No tenía ni idea. El peor error de mi vida. ¿Tan mal te fue? Peor de lo que puedes imaginar. ¿Qué pasó? Por culpa de esa experiencia es que no quieres tener otra relación. Mira, ya me enamoré y salí destrozado. ¿Para qué volver a intentarlo? Es que eso no se intenta. Simplemente sucede. Bueno, pues a mí no creo que me vuelva a suceder. Miren quién se despertó. ¿Me dormí? Como 4 días. Mentiroso, no me hagas caso. ¿Cómo te sientes? Hoy a las 9. Sé que tienes un nuevo amor. Quisiera ser ciega para no ver más. Oye, latino. Oye, hermano. Oye, amigo. Seguimos buscando al mejor imitador. Hola. Hola. Amor mío. Hola, amor. Hola. Hola. Vuelvo acá. Yo soy Nueva Temporada por Latina. Siempre. Te juro que todavía no lo puedo creer. Y eso no es todo. Cuando mis líderes eran chiquitas, siempre me pedía una hermanita. Para jugar, ¿no? Eso era cuando estaba chiquita. En cambio, ahora quiero un novio. Ya, no te alteres. Era una broma. Bueno, pero igual estás feliz de que Jessica vaya a vivir a tu casa, ¿no? Por supuesto. Nos vamos a divertir un montón. Y como yo vivo cerca, van a poder ir a visitarme y vamos a poder pintar, comer, salir a pasear. Aló. Sí, sí, Mona. Todavía sigo en la clínica. Sí, Flor se va a quedar aquí acompañándola. Sí, está mucho mejor. Sí, dile a tu papá que no me he olvidado y que ya estoy yendo para allá. Está bien. Hablamos. Chao, ya voy. ¿Te reclama la novia? Bueno, yo me voy yendo. ¿Vienen? Pero se acaba de llegar. Nos quedamos un ratito más. Bueno, está bien. Te dejo en buenas compañías, entonces. Mañana te vengo a visitar después del colegio, ¿ya? Gracias. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao. Pobrecito, tiene que marcar tarjeta. ¿Con Mona? No, con Loco 2. Ay, ya, no sean malas, que se ha portado como todo un caballero. En eso tienes razón. Hay que aceptarlo. No sea... Pero a mí me parece que no está muy contento con Mona. A mí también. Parece que se ha dado cuenta que la mujer que le gusta eres tú. Yo estoy totalmente de acuerdo. Gonzalo y yo solo somos amigos y me parece perfecto que la relación continúe así y punto. No vale. Tienes que luchar por él. Ay, no te hagas la distante. Bien que te estás muriendo por estar con él. Ya basta con ese tema, por favor. Deberían casarse. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, una más que se une a nuestro equipo. Lo que me faltaba, otra casamentera. Te quiero mucho, Jackson. Mucho. ¿Y? ¿Y qué? Te acabo de decir que te quiero. ¿No me vas a decir nada? Gracias. ¿Por qué todos los hombres tienen que ser así? ¿Cómo así? Cobardes. Oye, a ti te consta que yo no soy ningún cobarde. Claro, para pelearte no, pero para expresar tus sentimientos. Lo que pasa es que yo no soy florero, pues. A mí me gusta hacer cosas.
Por ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo. Te acabo de mostrar dónde es que Locobos tiene las cosas guardadas. Estamos en una camioneta robada que la saqué solamente para pasear y estar juntos. ¿Eso no te dice nada? No lo había pensado de esa manera. Tienes razón. Disculpas. Bueno, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por Pueblo Nuevo? No, mejor regresemos. No quiero que mi papá se ponga saltón y después se pase toda la noche interrogándome. Bueno, ya pues, vamos. Ya pues, Loki, si me vas a ayudar, ayúdame bien. Si no, mejor no hagas nada, ¿ya? Está bien, me voy. Loki, por última vez, ¿ah? Obedece a tu hermana y bien. Tanta vaina, al final, Fini se va a atrever a venir. No, lo que no se va a atrever es a faltar. Anda a la bodega y cómprame cigarros. ¿En qué quedamos? ¿No tenía que ayudar a Mona? Oye, no te pases de vivo, ¿ah? Y obedece, ¿ah? ¡Y tráeme mi vuelto! Como no se atreva a venir ese desgraciado. Hola. Hola, mi reina. Ya me estaba empezando a preocupar. ¿Por qué? ¿Ni que fuera tan tarde? ¿Dónde estuviste? En la plaza, con Cristina. ¿Con Cristina? ¡Mentirosa! Acabo de hablar con ella. Y no has estado con ella en la plaza. Encima voy a salir corro. ¿Estás loco, papá? Te juro que no he tomado. ¿Con quién estuviste? Estuvo conmigo. Sí. Chanchi no quería que te enteraras. ¿Que no quería que me enterara? ¿De qué? Doña Carmen me dijo que le prepararan un postrecito. Y sí, ya me ayudó. ¿Y el olor a licor? El postre tenía ron. Entonces, para probar, quedó un poquito. Ahora resulta que a mi hijo lo contratan como un cocinero. Como si fuera mujercita. Pero, pa, en la tele hay muchos. Ah, en la tele hay muchos. Gran cosa, ¿no? Una semana sin ver televisión. No es justo. Solo por ser un buen cocinero. ¡Basta! No quiero que se vuelva a hablar sobre ese punto. Y tú quedas muy advertido. Y tú, prepárame algo de comer. Te debo una. ¿Te debo una? Naca, 5 mangos. ¿En fruta o en plata? En plata. Toma, te debo 3. Así no vale. Y te dejo que me ayudes a cocinar. Pero me cuentas dónde estuviste. ¡Au! Así que salchipapa se lavó, ¿no? Va a ser un éxito. ¿Y cuándo lo empezamos a comprar? Apenas reunamos el dinero que nos falta. Chicos, ¿y Flor? Se quedó en la clínica cuidando a Jessica. ¿Y cómo te fue en tu chamba? Agotador, hombre. Trabajé como una mula, pero chamba es chamba. Eso es lo que yo siempre digo. Dame una cervecita, por favor. No, porque si no vas a querer otra. ¡Ufo! Va a ser solo una, te lo prometo. Anda, por favor, la necesito. Ya, está bien. ¿Y Jackson volvió al pueblo? No. ¿Y cómo sabes que se fue el naranjito? Bueno, supuse, como no lo vi en la plaza llegar. Una cajetilla de cigarro. No, no le puedo vender a menores. Para mi viejo imbécil. ¿Para tu viejo imbécil? ¿Qué ha dicho? ¿Quieres que te rompa la cara? No, mejor no, ahorita estoy ocupado. Otro día, ¿ya? Ten. Gracioso. Oye, no te juegues con él, porque si no, te va a pegar. No, no le tengo miedo. Otra. Papá, lo prometiste. Tengo sed. Otra, por favor. ¿Tiene sed? Aquí tiene. Gracias. Lo anota en su cuenta. Buena chamba. Ya voy, ya voy. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Disculpa por la demora. No hay problema, más vale tarde que nunca. Traje este vino para... ¿Para mí? Gracias. De nada. ¿Te sirves un trago? Caramba, qué bar tan surtido. Se parece que tenía en mi casa hace poco. ¿O sí? Buenas noches.
Ella pensó que el mensaje de la contestadora en realidad era Mehmet Demir. Entonces no lo escuchó. El crimen podría ser descubierto. El cuerpo de Yusuf está enterrado en el jardín. Se robó mi vida. ¡No! ¡No! Tras la muerte del faraón, se buscará a los culpables. Mi intuición me dice que estás ocultando algo. ¿Me equivoco? Moisés y los 10 mandamientos. Hoy, solo por Latina, siempre más. ¿No te da frío esa facha? No, ¿por qué me queda tan mal este vestido? No, para nada. Estás preciosa. Ay, muchas gracias. Viniendo de ti, todo un artista es más que un halago. Aquí tienes. Hola. Loki, saluda a tu cuñado. ¿Y qué va a pasar si no lo saludo? Vamos a mi cuarto y vas a ver lo que pasa. ¿Qué tal con la Cintia? Ahí bien, pues, compadre. Bien, ¿y qué más? Ah, nada, la peso. ¿Estás templado o no? Si te has vuelto hasta estúpido. Creo que sí, ¿eh? Ya son templados. Loki, yo he traído algo para ti. A mí no me compras con regalitos. Loki, no seas malcriado. ¿Qué te pasa? No es un regalo. Es el premio por haber hecho el mejor trabajo en la escuela. ¡Mi hijo se ganó un premio! Sí, hizo un gran dibujo. Así que mi hermanito era bueno pintando. Tiene un gran talento. ¿Puedo probarlas? Después de la comida. ¿Ya? Salud, pues. Les conté que... ¿Siguen apareciendo las cosas que me robaron? Ah, siguen apareciendo. Qué bien, ¿eh? Parece que Dios ha convertido al ladrón en un santo. Mañana te vengo a ver, ¿sí? Uh-huh. Voy a ir arreglando el cuarto y preparándote una ropa para prestarte, ¿ya? Yo creo que de la ropa se debe encargar Gonzalo. Eso ni te preocupes, que estoy segura que lo va a hacer. Chao, preciosa. Chao, ma. Chao, Jessica. Chao, amor. Vamos a ser muy felices. Te lo prometo. Ya terminé. ¿Me puedo levantar? Vete. Quiero hablar contigo. No, quiero hablar con los dos. Es sobre Mona. Papá, por favor. No me interrumpas. Mira, no he pensado bien. Y a pesar de que no me caes bien y eres medio estúpido, creo que eres un buen partido para mi hija. Gracias. Has tenido suerte de que mi hija se fije en un tarado como tú. No te confíe de esa suerte, porque a mi hija se le respeta. Ya sé. Sí me acuerdo. Porque si no... Entonces, ¿por qué no se casan? Ah, güey. No es mala idea. Un contrato de por vida. Creo que Mona tiene otros planes por el momento. Si tú no quieres, me caso yo. Ah, güey. Tú ya tienes tu capitán. Déjame a mí con mi pintor. ¿Te parece? Sí, me parece. Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Sí, sí. Sigue hablando. ¡Ey! ¿Así cuidas la tienda? No seas mala, mi lady. Perdona, chama, por la demora. No, no hay problema. Horas extras son horas extras. Bueno, toma. Gracias. Y este para tu negocio. Gracias. Anda tranquilo que yo cierro. Tú también anda a descansar. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.
De verdad que me tengo que ir. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es un ejemplo de lo bien que nos podemos llevar si tú respetas a mi hija. Ha estado todo muy agradable, sobre todo la sobremesa. Qué fea la despedida, pues yo tengo que ir a dormir. Chao. Chao, Mona. Voy más tarde a tu casa. Estaba a punto de cerrar, pero si quieres algo. Ah, no, no, solo quería saber cómo sigue Jessica. Bien. Calladita, pero bien. ¿Qué tal te fue a ti con la cena y el suegro? No te burles. ¿Tan mal te fue? Alucinante. En esa casa todos están locos. Mañana vamos juntos a ver a Jessica. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Chao.